El camión de placa DOC-934 de la empresa de transporte de carga Maribur Sur, el mismo que era conducido por David Chinguel de 35 años, se desplazaba por la cuesta ubicada entre el distrito del Alto y los órganos a inmediaciones del ingreso de la caleta del Ñuro. En ese momento fueron alertados por transportistas que la parte posterior se estaba incendiando. El chofer y los ayudantes lograron salir del vehículo poniéndose a buen recaudo, mientras que la unidad fue consumida por las llamas. La mercadería que se transportaba de Sullana hacia Tumbes fue consumida por completo. Hasta el momento se desconoce las causas del incendio. La policía estaría trabajando en las investigaciones.